Así somos en Morera y Vallejo. Un grupo de personas y empresas guiadas por una filosofía al servicio del cliente. Responsabilidad y excelencia en la gestión. Con nuestra mirada puesta en las personas y su bienestar. Un grupo multinacional con carácter y esencia andaluza, en plena expansión internacional, que mira al futuro asumiendo los nuevos retos del presente. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a nuestra gente. Hace tiempo que no entrevistamos a una mujer, lo digo en más de una ocasión. Predomina más la parte masculina que la femenina, pero todo se ha dicho, cuando traemos a una mujer, pues traemos a una gran mujer. Entonces, por eso, en ese estudio entre hombres y mujeres que hacemos cada mes en nuestra gente, pues hay que compensarlo, ¿no? Si tenemos tres hombres frente a una mujer, traemos una mujer que nos va a contar cosas más importantes que tres hombres hablando. Y ese es el caso de esta noche. Rosario Maldonado, Chari, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, agradecerte, don Pedro, estas palabras y la gran responsabilidad que estás dejándome ahora mismo frente a... No, pero eres una gran mujer en muchos aspectos, ¿no? Porque eres una mujer empresaria, eres una ama de casa. Has compartido todo lo que se puede compartir, criar hijos, bueno, atender a tu marido y después ya, bueno, pues cuando tus hijos van creciendo, te dedicas a una profesión importante y digamos en un grupo que es uno de los más importantes que tenemos ahora mismo en este país. Hablamos del grupo Morera y Vallejo. Que todo el mundo, cuando lo traemos aquí a esta gota de leche, nos preguntan, bueno, Pedro, ¿pero esto qué es? Porque aquí vende todo, ¿no? Y entonces, ¿esto no es una compañía de seguros? Pues sí. ¿O es una correduría? También. ¿Aquí es donde está ahora mismo el Correo de Andalucía? También. ¿Y aquí también hay una televisión? También. Oye, ¿me han hablado de una gama de perfumes? También. Bueno, aquí, ¿qué? Digo, esto es el todo, el todo. Pero tú, digamos, llevas lo que es la correduría de seguros de Morera y Vallejo, ¿no? Sí, cierto. ¿Cuándo empiezas con esta aventura profesional? Pues mira, Pedro, todo esto que has comentado antes de ama de casa, de madre de familia, de trabajadora, pues yo creo que ese es el papel, pues, de el 99% de las mujeres de esta época, que de alguna manera hemos tenido que sacar nuestro papel de supergirl y sacarlo, ¿no? Y todos los esfuerzos que de alguna manera nos inculcaron nuestras madres, nuestras abuelas, pues teníamos que hacerlo florecer, y es lo que hoy estamos haciendo. Entonces, lo principal es disfrutarlo. Yo empecé hace 33 años y medio en la correduría de seguro. Y ahí, pues, hemos ido haciendo, pues, muchas cosas, toda esta que tú has estado contando, y dentro de ese papel, cuando yo empecé en el año 80... Claro, éramos nada, tres personas en el año 80, claro. No, aparte que eras jovencísima en esa época. Sí. Hablamos de veintitantos años. 33 años y medio. Bueno, pues será porque tú lo dices, ¿no? Sí. 33 años es muy joven. Sí.
Sí. Eras muy joven para afrontar un reto tan importante, ¿no? Sí, lo que pasa es que empiezas con cero. Claro, empiezas con cero, haces de todo, porque en aquella fecha, cuando éramos tres, pues imagínate, el señor Morera tenía que estar el 95% buscando pues clientes, ofreciendo todo lo que estábamos haciendo, y el 5% que llegáramos a final de mes. Merche, que está con nosotros, por supuesto, desde aquella fecha, el 100% de su trabajo dentro de la oficina. Y yo tenía pues un 80-20, el 80 estaba buscando clientes en la calle, ofreciendo también todos nuestros servicios de correduría, y el otro 20% pues haciendo pues procesos, todo lo que encontraba en el mercado que podía ser, yo veía beneficioso para el objetivo que teníamos en la empresa, lo íbamos aplicando. Claro. Por ejemplo, pues coger las llamadas de teléfono y estar pues con una calidad extrema cuando alguien nos llamaba y cosas así. Pero todo en torno al mundo del seguro, ¿no? Sí. Tú siempre te has movido en los parámetros del seguro. Uh-huh. Mira, la semana pasada hubo un periodista que tuvimos la oportunidad de entrevistar y hablábamos de la crisis y hablábamos de la profesión de los periodistas, que quizás la crisis donde más se ha cebado es con el mundo del periodismo, ¿no? Entonces él me decía que sí, y recordábamos de compañeros que están en el paro por los ERES, los ERTES, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, él decía, bueno, es que, bueno, un periódico, una televisión, una radio no funciona, y entonces, pero también ha habido mucho, les decía yo, mucho empresario que ha aprovechado ese momento, pues para que haya un despido muy barato y aproveche y diga, voy a hacer una limpia en mi empresa, o incluso voy a cerrar la empresa, etcétera, etcétera. Y surgía una palabra o una frase que yo me quedé con ella. Porque hay otro empresario, el empresario que nace de la nada, sin tener nada, y crea su propio imperio, ese empresario es totalmente diferente a otros empresarios que lo ponen otros jefes y hacen esas, digamos, maldades, ¿no? Vosotros habéis comenzado prácticamente a cero, sin nada. Sí. Habéis creado una empresa que ahora mismo es el ejemplo a seguir de muchas empresas de este país, ¿no? Bueno. Entonces, esto tiene una solidez más importante que el otro tipo de empresario, ¿no? Verás, Pedro, yo creo que, y lo comento muchas veces, nosotros empezamos en el año 80, como te digo, y además nos fijamos plenamente en el servicio a los clientes, pero clientes externos y clientes internos. Era lo que realmente nosotros, todos los progresos que hacíamos eran en esa línea. ¿Qué le podíamos dar? Lo mejor al cliente del mercado, y con qué medio y mejor podíamos hacer todo lo que hacíamos nosotros dentro de la oficina. Fuimos creciendo, y así pues fuimos pasando por distintas etapas. Por ejemplo, fuimos la primera correduría que en el año 90 hicimos una unión de correduría, hoy se llaman franquicia, entonces no teníamos nombre. En el año 86 dábamos ya formación para nuestro equipo, porque sabíamos que las habilidades directivas son difíciles y hay que dar formación. Hoy le llaman coaching. ¿Sabes? O sea, nosotros de alguna manera siempre hemos ido en la línea y hemos creído que la fuerza tuya de cualquier negocio tiene que ir a lo que necesita el cliente, y al mismo tiempo tiene que ser a la fidelidad de este cliente, pero también a la fidelidad de nuestro equipo humano. Nuestra fuerza real es nuestro equipo. Nosotros hemos pasado un tsunami como cualquier empresa en este país o en el mundo con la crisis. Lo que ocurre es que dentro de ese tsunami pues hay unos pilares muy fuertes, que claro, es nuestro equipo pues que son fieles a nosotros desde nuestro nacimiento en el año 80. Claro, pues eso pasa por nosotros, nos mueve, pero lo que hacemos no es que resiste, claro, resiste y te hace más, claro, más potente, o sea, de alguna manera te hace más resistente. Y una de las cosas que tiene nuestro equipo, nuestra empresa, en las personas, es que son perfectamente adaptables a los cambios. O sea, nos llamamos camaleónicos de alguna manera. O sea, rápidamente nos adaptamos a lo que haga falta y no nos planteamos el porqué. Y eso precisamente en esta época de crisis, en lo que muchas personas dicen, bueno, pero ¿qué hacen? Pues Colonia, Woman, o La Gota, o las empresas de plástico, o bueno, pues de alguna manera lo que estamos es, bueno, pues ¿cómo, qué hacemos? Pues vemos en las empresas las personas que las forman, cuando han llegado aquí, ¿vale? Y eso en ese momento, pues el señor Morera ve a ese grupo de personas, ve grandes profesionales y que por la crisis que están pasando, por distintas circunstancias, lo están pasando mal. Y si vemos que hay valores
que coinciden con los nuestros, de nuestro nacimiento y demás, que es lo único que realmente tiene raíz en nuestra empresa, porque empezamos, pues imagínate, con la máquina de escribir y el papel carbón, y tenemos hoy los ordenadores. Eso hemos cambiado. Sin embargo, lo que es nuestra esencia, nuestros valores, lo que van es cada vez más, más fuerte. Sí, aquel papel carbón que era de 3 copias, sí, la que escribía y 2 más. Sí. Fíjate tú, me acuerdo perfectamente de la radio en aquella, exactamente, en aquellos años. Claro. Entonces, eso nos ayuda mucho, porque a coger ese perfil, pues lo llenamos de ilusión. Esa ilusión y ese procedimiento, como nosotros llevamos nuestra empresa, y esa labor en equipo y ese conseguir las cosas con unos objetivos claros, pues nos ayuda a que las empresas puedan coger un camino muy correcto. Claro. Oye, bueno, tú sigues en el mundo del seguro. De hecho, el nombre de Morera y Vallejo está vinculado desde hace 30 y tantos años al mundo del seguro, ¿no? Por eso, cuando se producen otras compras de unas empresas externas que no tienen que ver nada con el mundo del seguro, pues parece que esta empresa ha dejado ya de lado lo que le dio el nombre para su nacimiento, ¿no? Para nada. Entonces, tú estás en todo el epicentro del, sí, negocio. Sí. O sea, llevas la correiduría de seguros, sí, que era con lo que se con parte, lo que nace, ¿no? Con lo, sí, que nace, ¿no? Sí. El cliente vuestro de toda la vida, cuando lee o ve o escucha lo de la tele, lo de la radio, lo del plástico, lo del perfume, lo de la gota Zen, así los que más amistad tienen contigo, ¿no te han llegado a decir un momento, Charí, qué está pasando? Bueno, lo que está muy cercano, yo creo que todas las personas que nos puedan ver hoy lo van a captar rápidamente, porque todo es como una cadena o un puzzle que vas poniendo piezas y se va formando. Y todo tiene un porqué y tiene un para qué. Mira, cuando nosotros hemos ido, nuestro tema de seguro se va regulando por unas leyes. La primera fue, por ejemplo, la que nos estuvimos de lleno, fue la del año 80. Esa fue una ley que nos favoreció mucho para poder ayudar al cliente, porque era una ley muy buena y muy favorecedora para los beneficios del cliente, esta ley 5080. Y es con la que el sector seguro hoy por hoy aún se está reforzando en esta defensa a los clientes, que es lo que nosotros hacemos como correduría, porque en correduría en realidad lo que hacemos es darle lo mejor que haya en el mercado al cliente. Si no lo hay, lo creamos y lo ofrecemos a través de una compañía que acepte ese riesgo, y cuando hay un siniestro nosotros lo atendemos desde el principio hasta el final para que el cliente deposita toda su confianza en nosotros y nosotros hacemos toda la tramitación. Claro, ese cliente en la evolución del grupo, que te conoce de hace mucho tiempo, te vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué te dice? Bueno, es que nos conoce. Este, cosas, es, ¿no? Este, digamos, el cliente que es asegurado nuestro desde el año 80, es el menos sorprendido porque ya nos conoce. Entonces, pues ve que, oye, que si tenemos que dormir poco no pasa nada porque estamos llenos de ilusión. Y luego ve también nuestro equipo, cómo lo refuerza y sabe en dónde realmente podemos delegar con total confianza. Y realmente nosotros cada vez que vemos alguna crisis buscamos esa oportunidad. Por ejemplo, en el año, como te comento, en el año 96, por el 92, había una crisis que en el seguro en España. Nosotros, en vez de llorar, pues dijimos, bueno, pues vámonos. Y nos fuimos a Europa y trajimos aquí, fuimos los únicos corredores, que lo que es traernos de la fábrica del seguro directamente al cliente fuimos nosotros. Claro. Entonces, eso, pues, digamos que no somos perezosos, sino que vemos cuáles son las necesidades y así vamos y nos movemos. En el año, por ejemplo, 2006, se modifica de nuevo la ley y te dicen que las corredurías de seguros no pueden tramitarlo directamente, sino que nacen las agencias de seguros. Entonces, nosotros, pues, trasladamos todo ese negocio internacional a las agencias de seguros y lo que buscamos fue la oportunidad que hoy por hoy se le está trasladando a todos los corredores de España que le compran a la agencia de seguros y además están vendiendo en muchos países europeos y americanos también desde Miami. Entonces vamos viendo las oportunidades y se te va abriendo los caminos de alguna manera. Muy bien, eso es lo que se refiere al mundo del seguro de la correduría que tú diriges aquí en Morera Vallejo. Pero hay algo que también te hemos invitado a que compartas con nosotros y con todos los telespectadores. Algo que yo no sabía lo que era, no sabía, había oído hablar, pero no sabía lo que era. Yo me decían, tienes que ver la gota Zen. Y yo decía, bueno, pero la gota Zen. Y hoy por fin he conocido la gota Zen, que vamos a ir a través de unas imágenes teniendo la oportunidad de verla. Porque yo creía que la gota Zen era un algo. Yo le decía a Fátima Roble, bueno, lo de esto de la gota Zen
es como una relajación. Dice, no, no, si te la voy a enseñar, si existe. Digo, ah, pero ¿cómo que sí? No, que está aquí en las torres, en el parque empresarial. Y entonces me la ha enseñado. Tú eres la persona que creas la gota Zen, que ahora hablaremos del cuerpo, del espacio y de la mente. Del espacio y de la mente. ¿Cómo nace esa gota Zen en ti? En ti personalmente. No, 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 no lo que hay aquí. ¿A ti cómo te viene esa gota Zen? Bien, pues, hombre, es un sueño que yo tengo ya de hace 20 años. ¿Y por qué hace 20 años tenías ese sueño? Cuéntame, porque hay que ir al pasado más pasado. Sí. Bueno, pues, mira, todas las cosas que nosotros hemos ido haciendo en nuestra empresa, de alguna manera, pues yo siempre he ido analizando los resultados. Y tenemos una empresa donde las personas, tú la ves que crecen personalmente y profesionalmente, donde de alguna manera somos felices, donde gracias a Dios no hay bajas, no duele la cabeza, en fin, estamos en una situación, pues digamos, muy favorable como persona trabajando. Entonces, nosotros analizábamos eso y decíamos, ¿en qué consiste? Pues, por ejemplo, una de las cosas que te comentaba antes era la formación en habilidades directivas. Porque tú puedes ser, imagínate, un fantástico, pues ha estudiado Derecho, pues no sé, abogado, economista. Sí, pero no tienes dotes de dirección. Pero no tienes dotes y es tienes que llevar. Sabes, perdona que te interrumpa, Charly, ¿sabes lo que pasa? Saber dirigir es más difícil que saber obedecer. Y hay mucha gente dirigiendo sin saber y hay mucha gente que no obedece al que está dirigiendo porque tampoco sabe obedecer. Entonces, dirigir, y perdona la interrupción, dirigir es muy difícil. Bueno. Y darse cuenta, los equipos que tiene una persona a su cargo y el comportamiento no profesional, sino humano de cada uno de ellos, sí, dice mucho a favor de esa persona que dirige, ¿eh? Pues fíjate, Pedro, en esa línea que tú comentas, nosotros en el año 2000 hicimos un gran esfuerzo y vinieron muchísimas personas para formar parte de nuestra empresa. Teníamos las herramientas, los productos, entonces tuvimos que buscar personas, pero personas con una mentalidad muy abierta al mundo. Y fíjate que tenía que entrar aquí y trabajar. Personas con mucho oficio desde hacía a lo mejor pues 25 años. Y personas sin oficio en seguro, pero sí con mucho conocimiento empresarial a nivel internacional y mundial. Y claro, dijimos, esto va a ser explosivo, por la razón que tú comentas. Este, ¿cómo le va a obedecer a este persona que le ponga de jefe si claro, no sabe de seguro? Sí. Y ahora el otro, bueno, ¿y este cómo me va a enseñar de seguro si lo que me puede poner a zancadilla? Entonces se nos ocurrió en esta formación que te comento y demás, los viernes cerrábamos entonces a las 3 de la tarde. En vez de a las 3 cerrábamos a las 2 y en este mismo cortijo, pues en esta sala, otras veces en el patio, dependiendo del tiempo como estaba, pues estaba una persona que nos ayuda también muchísimo, que una persona socióloga, también tiene tema de homeopatía y demás, y conoce todo esto, y a base de juegos, a base de trabajo en equipo, de reírnos, de tal, pues empezamos a tener una convivencia en la que los viernes de 2 a 3, pues se limaban todas las asperezas y todos los tropezones que podía haber vivido de forma personal, porque en las mejores familias existe ese tema. ¿Qué ocurría? Pues que nosotros a las 3 nos íbamos todos sonriendo de oreja a oreja, descansábamos los fines de semana con nuestra familia y llegábamos el lunes con mucha energía para comernos de nuevo el mundo. Y no pasaba nada, si había un roce entre semana, porque sabíamos que el viernes de nuevo íbamos a estar de 2 a 3 todos juntos. Y así estuvimos un año. Y fue la fórmula que lo hicimos así, la verdad que muy bien. Y no era entendida, ¿eh, Pedro? Porque, no, no, es muy difícil. En otros países del mundo sí se entiende porque sí lo llevan haciendo. El americano, que prácticamente ha inventado casi todo, sí lo suelen hacer en algunas es que es necesario. Multinacionales. A nosotros nos decían entonces, amigos. El irte después de una semana de trabajo que se producen enfrentamientos, el irte tranquilo para descansar el fin de semana y para volver el lunes cargado de energía. Claro que sí. Pues Pedro, perdona que te diga, eso nosotros lo comentábamos con amigos nuestros empresarios y algunos lo entendían perfectamente bien y decían, oye, qué buena idea, qué bien, y esto hay que aplicarlo, y sin embargo otro nos decía, mira, no pierdes una hora, estás perdiendo 60 horas, porque si son 60 personas las que os estáis reuniendo son 60, y yo le decía, pero vamos a ver, ¿qué es lo que no ves? Si lo que nos vamos es realmente felices y regresamos el lunes con más energía y disfrutamos de la familia. Entonces, claro, a nosotros nos ha ido bien esa filosofía. Y bueno, ya la gota Zen ya existe. ¿Sí? Está en una de las torres del edificio
Morera y Vallejo, que son las imágenes que tenemos, que el pasado día 16, digamos, se puso de largo, que inicias tu intervención haciendo alusión a tu marido, pero no hablas de tu marido, hablas de tu alma gemela. Sí. ¿Y cómo se consigue lo de ser alma gemela? De una persona que estáis al mismo nivel los dos, en una misma empresa, vosotros no discutís nunca. Bueno, vamos a ver. Las discusiones siempre son para enriquecerse, entonces las críticas constructivas siempre son buenas y bienvenidas. Bueno, y hay veces que no son tan buenas, son malas, ¿eh? Mira, cuando tú decías, oye, ¿cómo combinar cosas? Pues, de alguna manera, yo lo que siempre a todas las personas que trabajan conmigo y están cercanas a mí lo saben. Digo que tienes que ser tú haciendo una tortilla francesa o en una reunión, pues llevando lo que tengas que llevar. O sea, eso es lo que realmente te relaja, porque si yo no entiendo ni he podido entender, sales de aquí y eres otra persona, porque yo creo que eso es muy difícil, muy complicado y muy trabajoso. Claro, pues yo creo que es fundamental en la pareja, trabajes juntos o solo esté viviendo, o sea, lo que sea, lo importante yo creo que es el respeto y la admiración. Cuando existe ese respeto y esa admiración por lo que hace, pues todo también viene muy rodado. Respeto mutuo en este caso. Respeto mutuo y admiración mutua. Ya. Claro, y en el alma gemela yo me refería a esa presentación que tú dices, pues que nosotros siendo tan jovencitos nos ilusionábamos rápidamente los dos con los mismos proyectos y de alguna manera pues iban saliendo y muy bien. Bueno, yo he entrado esta tarde en la Gota Zen. Sí. Me ha acompañado Fátima. Y te tengo que decir que yo no esperaba ver lo que he visto allí. Porque primero he visto a Lucía, ¿se llama la chica? Sí. Lucía, que es encantadora, y ella me ha explicado un poquito de qué va todo. Entonces, la primera parte, que es el cuidado del cuerpo, pues hay unas magníficas salas donde se trata de que el cuerpo podamos corregir a través de unos tratamientos aquellas cosas que no son tan malas, pero a uno le puede hacer la vida totalmente infeliz, ¿no? Correcto. ¿Así? ¿Te lo cuento un poquito cómo va? Sí, me lo cuenta. Vale. Mira, en el tema del cuerpo, cuando parte esta idea, como te digo, la Gota Zen, nosotros buscábamos lo que es un equilibrio. O sea, nosotros entendemos que si la propia persona busca su propio equilibrio en el cuerpo, en el espacio y la mente, por eso le pusimos el cuerpo, especialmente el Zen, para que suene así, pues encuentra tu felicidad, si eres feliz, lo normal pues que tengas una vida más sana y más estable. Y cuando empezamos con el tema del cuerpo, nosotros pensábamos principalmente en los dolores de espalda, porque te lleva mucho tiempo en el ordenador. Aquí en el parque empresarial estamos ya trabajando unas 2.000 personas y siempre hay ese tema. Entonces dijimos, pues, oye, un espacio con un fisioterapeuta va a ser fenomenal, porque así te puede poner la espalda y demás. Pero, ¿qué ocurre? Por distintas circunstancias, pues asegurados nuestros de hace muchos años, un día estábamos, y estos son pues también lo comenté así, como flechazos profesionales, estábamos resolviendo un tema de su propio seguro, porque nosotros hicimos el seguro de la medicina estética, ¿vale? Que no le daban soluciones y nosotros se lo dimos ya hace muchos años y estábamos mejorando ese seguro. Y fue un comentario y me dice, uy, qué bonito ha quedado el hotel, no sé qué, y le dije yo en ese momento, porque acababa yo de tener la reunión con el creativo, que después de haber tenido unos días antes lo que yo veía en la Gota Zen, pues me lo trajo dibujado. Entonces yo estaba con un subidón y decía, qué bien, ¿cómo ha podido captar esto a la primera? Cuando me dijo el doctor esto, pues le dije, bonito, bonito va a ser el local ese cuando lo terminemos, tal. Y empiezo a explicárselo y a verlo, y me dice, oye, aquí tenemos que estar nosotros. ¿Tú no has pensado en la estética? Y digo, mira, es que voy más a lo sano, a estar, tal. Y dice, pero vamos a ver, es que esto es lo sano. Entonces me explican ellos cómo funcionaba. Y no es, su objetivo no es poner una cara de muñeco, su objetivo es mantenerte como tú eres cuanto más tiempo mejor. Igual que con la gimnasia hacemos músculo para que no se nos caigan los músculos, pues con la pero cara, culpa el cuerpo la igual. Tiene la gravedad. Claro, las pues cosas una, se caen por culpa por la gravedad. De la gravedad, no porque uno vaya mejor. Claro, pues una lucha contra la gravedad, con unas máquinas fantásticas que la hacen y con una sección pues te van manteniendo. Después hemos pasado a una sala donde se puede elegir si es una sala para relajarse. Y la verdad es que a mí cuando me han puesto los sonidos y la música y he visto el sofá, los dos, y me dan a elegir entre estar mirando el océano
o mirar una parte de un bosque precioso y todo lo demás, pues yo he mirado a uno de los sofás y le, no, porque no conozco a Lucía, pero si no le digo, ¿me puedes dejar media horita aquí? Que llevo hoy un día realmente, debe de Pedro, ser, estás en tu casa, ¿eh? ya, Cuando pero que quieras, vamos. debe de ser Sí. impresionante la relajación, Y ¿no? escuchando pajaritos, O el sonido del el mar. mar, pajaritos, sí. Es eso. Mira, esa sala, además de esta, que sirve como sala de espera, cuando están en el tratamiento y tienen que hacer una relajación, pues están ahí. Pero además está también pensada para muchos directivos que vienen a este parque empresarial y a lo mejor vienen de haber cruzado, pues, no sé, pues de América aquí, Sí, tienen que venir a dar una con el charla. jazz en la cabeza y todo, ¿no? Claro. Pues el objetivo, o sea, nosotros creemos que lo que tú dibujas en la mente es lo que tú ves, lo que te relaja y cómo lo haces. Entonces, si tú eres capaz de, hemos podido hacer un ambiente donde ves el mar o ves la montaña, la escuchas, la sientes, la hueles, la vives, pues esa media hora o esa hora que puedas estar es como un día o 2 días de vacaciones. Esta persona llega súper relajada, súper lúcida, o sea, a dar su explicación y felizmente. Y hay una tercera parte donde además tenéis la suerte de contar con especialistas en el mundo del yoga, del pilates, por ejemplo, de la meditación trascendental, etcétera, etcétera, que es Sí. otra de los lugares de la Gota Zen, que bueno, pues es un amplio abanico para elegir y para finalizar ese, digamos, Sí. circuito de cuerpo, mente. Hay uno más, porque nosotros la mente la dividimos como en dos. La mente interna, que es todo esto que tú estás comentando, del yoga, de Pilates, del Feldenkrais, así, o sea, son técnicas de medicina, yo le llamo una medicina alternativa, que te cura y te ordena por dentro. Y eso es lo que de alguna manera te está dando luz afuera de todo lo que puedas hacer. Y además tenemos otra parte, que es la que te comentaba antes, que es la mente, que hablamos la externa, que son para tus habilidades sociales o para habilidades empresariales, que la que hablábamos de trabajo en equipo, de liderazgo y demás. En las habilidades sociales vamos a trabajar también temas, imagínate, pues cursos de protocolo, vamos a tener también algunos cursos pues, de lectura dirigida donde podamos crecer en conocimiento, en literatura, enriquecernos, hacer en ese espacio pues un espacio humano, olvidar un poco de los ordenadores y todo este tema. Y tener un poco de contacto intelectual y demás, y es lo que queremos conseguir también en la Gota C. La Gota Zen puede venir, hay que ser cliente del Grupo Empresarial Morera Vallejo, o cualquier persona de la calle previa cita puede pasar por allí. ¿Cómo lo vais a poner a funcionar? Mira, nosotros siempre hemos tenido una mentalidad universal, porque en los tiempos que estamos y los medios que tenemos, o sea, va a estar abierta para nuestro grupo. Hombre, es muy ventajoso para todas las personas que trabajan en el parque empresarial, porque suben y bajan y ya tienen, digamos, sus deberes hechos. Si tengo que hacer de alguna manera yoga, pues me va de igual hacerlo de, imagínate, de 10 a 11, porque es mi momento de estrés, pero luego a lo mejor estoy de 7 a 8, que soy más lúcido para escribir algo o para hacer un trabajo. Pueden tener esa libertad. Y además estamos abiertos al mundo. O sea, nosotros, imagínate, vamos a hacer muchísimos tratamientos y demás en el mundo. Van a estar en el hotel. Y vamos a hacer pues algunos temas de poder estar visitando Sevilla, luego hacen aquí o bien su curso o bien su tratamiento, pueden hospedarse en el mismo hotel que está el local en el mismo sitio, o sea, podremos hacer pues todo lo que además, no solo ya con lo que empezamos, sino lo que el cliente nos vaya solicitando, que es por lo que nacemos. O sea, has tenido que esperar 20 años para hacer una realidad que tú tenías en tu mente y se hizo pues el día 16, ¿no? Correcto, así es. Es un buen ejercicio también de relajación esperar 20 años a que se Sí. convierta en realidad, ¿no? O Pues sea sí. que una de tus virtudes es la paciencia. Sí. ¿Puede ser? Sí, ¿no? Soy, sí, y además cuando tengo algo muy claro que tiene que ser, eso, no tengo prisa, sí voy marcando mis pasos y soy constante y voy en esa línea hasta, pero nunca tengo prisa, siempre digo que las cosas llegan como eso, él dice, el maestro llega cuando el alumno está preparado. O sea, ha habido un momento de esta historia, de estos 20 años, que igual que un puzzle vas buscando las piezas y parece que te faltan todas, de momento, hubo un momento que vi que todas iban
por delante de mí. Había un momento que yo iba detrás corriendo ahora de cada una de las cosas. ¿No? Claro. Pues Chari, Chari Maldonado, gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Te agradezco mucho que te hayas acercado, iba a decir, a esta tu casa, que es donde estamos. Y bueno, conocer a una mujer que es empresaria, que tiene tras de sí una responsabilidad de un equipo muy importante de personas. Y bueno, una persona que yo conozco hace ya también mucho tiempo y que, bueno, ha enriquecido un poco más la parte femenina de este tiempo de televisión, que, como decía al principio, vienen más hombres que mujeres, o invitamos a más hombres que mujeres, pero bueno, teniendo una persona como tú ya nos equivale a cinco hombres más, como si hubiésemos tenido cinco, ¿no? Muchas gracias, Pedro, tan amable como siempre. Mucha suerte con La Gota 100, que es una gota más en todo este gran abanico de este grupo empresarial. Lo que hace falta es que las cosas os sigan yendo como hasta ahora, bien, con la creación de puestos de trabajo, que buena falta hacen, y sobre todo trabajando muchas horas, trabajando con el trabajo y trabajando con el corazón. Y de eso sabéis tanto Antonio como tú muchísimo. Muchas gracias. Gracias, Pedro, por todo. La próxima semana más invitados aquí en Nuestra Gente, desde este rincón que tenemos, el Parque Empresarial Moreira y Vallejo, el Cortijo de la Gota de Leche, y en un sitio como este, que ustedes se preguntarán siempre lo mismo, que no encendemos la chimenea aunque estemos en invierno, pero aquí tenemos un microclima que no tenemos ni frío ni calor, tenemos la temperatura que hay que tener, y con La Gota 100 ahora estamos fantásticos. Así somos en Morera y Vallejo, un grupo de personas y empresas guiadas por una filosofía al servicio del cliente, responsabilidad y excelencia en la gestión, con nuestra mirada puesta en las personas y su bienestar.
un grupo multinacional con carácter y esencia andaluza, en plena expansión internacional, que mira al futuro asumiendo los nuevos retos del presente.